6 meses de prisión preventiva contra Goray Chong y Mauricio Fernandini, además de otros involucrados, dijo que este último contactó al exministro General Alvarado para tener un acercamiento con el anterior gobierno e iniciar así la trama de corrupción. Además señaló que Sada Goray integraría la red criminal encabezada por Pedro Castillo y que para sus actividades ilícitas habrían copado entidades del Ministerio de Vivienda y también de Justicia. Este Ministerio Público ha recogido, señor juez, la declaración del postulante a colaborador eficaz número 13-2022. Ha precisado, señor juez, que se habría realizado 11 pagos ascendentes a 5.400.000 soles a favor de obtener estos resultados en beneficio de la empresa Marca Groups SAC y de la señora investigada ahora, Sada Angélica Goray Chong. También hemos identificado una cuarta reunión, señor juez, que sucedió o había sucedido el 8 de septiembre del año 2021 entre Sada Angélica Goray Chong, Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino, Salatiel Marrufo Alcántara y Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. Esto en la casa del investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. En esta reunión, señor juez, Goray Chong y Tijero Martino le indicaron a Salatiel Marrufo que los integrantes del directorio de Fondo Mi Vivienda siempre iban a poner trabas por temas técnicos y que eso los iba a perjudicar. Pero la verdadera razón era que la presunta organización criminal estaría integrada por José Pedro Castillo Terrones, líder y jefe de la presunta organización criminal, General Alvarado López, integrante y coordinador, Salatiel Marrufo Alcántara, integrante, coordinador y operador, Cintia Raquel Rudas Murga, integrante y coordinadora, Jacqueline Guadalupe Perales Solano, integrante y coordinadora, Sada Angélica Goray Chong, integrante, coordinadora y operadora, Ítalo Alejandro Arburú Ortega, integrante, coordinador y operador, Luis Ernesto Longaray Chau, integrante y operador. Y empieza ya el copamiento dentro de las instituciones, en este caso el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como es el Fondo Mi Vivienda, dentro de la institución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Se habría copado instituciones ya adscritas al Ministerio de Justicia, como sería registros públicos.